¿Las guerras más importantes ahora se celebran en el astral? Es que no es una situación de aquí y allá en el astral. Es ambas cosas. Pero sí es en el astral, en donde se están generando y donde se llevan a cabo los combates más decisivos. Por eso. Pero desde el punto de vista del mundo material, es más fuerte lo que ocurre en el astral desde el punto de vista de los acontecimientos que más importan. O sea, que lo que realmente importa se hace en el astral. Básicamente sí. Porque nosotros somos una proyección de ese mundo, claro, ¿se entiende? Somos una manifestación de allí. Sí, en el físico, solo se ve lo que se filtra del astral. Sí, lo dice Mari en sus últimos vídeos. Entonces, las guerras en el mundo material, ¿qué función tienen? Básicamente, son por la guerra misma, por generar la clase de frecuencias y de energía que alimentan a los seres astrales que desde el otro lado las están generando. La brecha temporal se ha acentuado en los últimos 2 años y fuertemente, es decir, la brecha ha aumentado enormemente desde el 2020 y empeorado en el 2021. En el 2019 la brecha era de 4.5 por un día y estamos ya a 4.7, 4.8 días a un día. Ahora, ¿en el 2023 ha variado? Se mantiene igual, pero siempre es aproximado. ¿Por qué la Federación está planeando una falsa invasión? ¿Y por qué si la Federación está cuidando a la humanidad y a las semillas estelares, ellos mismos están impidiendo que la humanidad tenga el conocimiento sobre otros planetas? ¿Hay tantas cosas que la Federación hace a su favor? Es que hay varias capas o niveles de todo esto. Eso proviene de la capa en donde el humano se funde con lo extraterrestre. O sea, es una capa del cabal profundo que le interesa generar la falsa invasión extraterrestre como un método de alarma y de provocación de obediencia y miedo en la población mundial para asegurarse de que todos cooperen para la imposición del nuevo orden mundial. En cuanto a la Federación Galáctica, es más turbio qué juego toman con esto. Pero por lo menos pecan de permisivos con esto una vez más. Aún así, suena como una cosa positiva que hubiera un gobierno mundial. Porque parecería que habría paz por fin, pero no es así. Solo es la sistematización de la explotación del sufrimiento humano. Venden un gobierno mundial como si se pudiera comparar con el gobierno mundial de Taijeta. No es lo mismo. En la Tierra hará que no hagan falta las guerras, eso es verdad. Pero a cambio estará la esclavitud total de la población y la generación de sufrimiento sistemático en la población mundial explotada y controlada. Y con el espíritu aplastado. Y será tan terrible que hasta las guerras serían vistas como algo preferible. En el solsticio hice una meditación grupal. ¿Esto puede ser negativo? No, eso dependerá de cada quien, el que sea positivo o negativo. Hay energías fuertes en el solsticio. Se pueden aprovechar, aunque para mí el mayor beneficio es el psicológico, como el día de Año Nuevo. ¿Sabes algo de esto, Robert? En mi región tiene mucho movimiento militar. Soy de México. México es una de las zonas más monitoreadas por nosotras. No vemos nada fuera de lo común. Hay mucho movimiento militar ahí siempre. Pero depende de dónde. En el norte hay mucho movimiento con las fuerzas de Estados Unidos de América. Y hay un contingente chino ahí también. Pero en la masa de México hay muchos militares por su supuesta lucha contra el narcotráfico. Egipto, ¿cuál es el verdadero significado de los escarabajos en la cultura egipcia? Muchas gracias. Son seres con alta energía protectora. Pero eso es simbolismo. ¿Realmente esos escarabajos vivos traen energía protectora? No más que otro insecto. Pero es el egregor que se genera alrededor del símbolo. Así que ahí puede ser real. Pero como egregor, no por el escarabajo mismo. ¿Y que sean muchos de color azul significa algo? ¿O solo es el mineral con que está hecho? Sí, todo es simbología ahí. En sí el escarabajo simboliza también la energía solar, la que sana, protege de los espíritus malignos de la noche. Así es, porque generalmente se encontraban hechos de acuamarina, lapislázuli,
jade, turquesa, todos son piedras de muy alta vibración. ¿Sabes para qué servían los sarcófagos gigantes del Serapeum de Saqqara, Egipto? Gracias. No son sarcófagos, son contenedores vacíos para condensadores eléctricos. Están asociados a los sistemas de energía libre y de distribución de electricidad. Son parte de la red eléctrica que cubría la zona. Parece que no sabían cómo retirarlos de allí sin destrozarlos, y optaron por dejarlos. Mejor que los dejen. Pero ahora no sirven de nada, ¿no? No, solo son contenedores vacíos. El que alguna vez alguien metiera un toro momificado ahí no prueba nada. Solo que metieron ahí un toro como ofrenda a quienes llegaron de Tauro. Y los metieron en esos contenedores de condensadores. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.